creación de la carrera de psicología, se me ocurre recordar algunas cosas anteriores a la creación de la carrera de psicología. Había un grupo bastante importante de gente interesada en la psicología. El grupo psicoanalítico venía trabajando hacía tiempo, también un desprendimiento, el grupo junguiano, pero sobre todo había gente que estaba trabajando en el campo de la psicología misma, y a raíz de algunos encuentros nacionales sobre psicología surge la idea de ir construyendo, creando carreras de psicología en el país. Y hubo en aquel entonces un acuerdo de caballeros, digamos, no tácito, explícito, pero no escrito, acerca de cuál iba a ser el perfil de cada carrera de psicología. Y así es que se pensó que la carrera de psicología a fundarse en San Luis tendría un perfil ligado al educacional, la de Rosario ligado a la psicología industrial, la de La Plata ligado a investigación en psicología, y la de Buenos Aires, un perfil más centrado en lo clínico. Bueno, en un comienzo hubo en la Facultad de Filosofía y Letras, al final de la década de 50, una serie de materias psicológicas que se daban fundamentalmente como parte del ciclo introductorio a las diferentes carreras que se cursaban en la Facultad de Filosofía, para diferentes carreras, por supuesto, también. Éramos muchos los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que teníamos interés en que hubiese una carrera de psicología. Esta idea se comenzó a gestar, como digo, en un grupo no muy numeroso de gente. Recuerdo que estaba Mila Ferreiro, si les interesa este dato, estaba Celia Jakubowicz, ya no están hoy entre nosotros, están en otros países, estaba Tessy Calvo. No quiero ser injusto, había mucha gente, Sally Schneider, mucha gente. Y sí recuerdo que me encomendaron a mí, escribir la carta al Consejo Directivo en la que solicitábamos la creación de la carrera de psicología y consecuentemente del Departamento de Psicología. Esa carta la firmamos todo este grupo de estudiantes. Y luego, a la primera persona que se la llevamos para que la firmara fue a Jaime Bernstein, que era nuestro profesor en ese momento, o fue posteriormente, mejor dicho, profesor de técnicas proyectivas. También a Telma Reca, y bueno, ellos estuvieron muy de acuerdo con los términos de la nota y sin poner ningún reparo firmaron, y así firmaron todos los profesores que estaban en ese momento. De modo que se creó el Departamento de Psicología y inmediatamente la cuestión que surgió es que, como estaba contemplado en la nota, que debíamos tener un gobierno departamental, es decir, una junta departamental que rigiera los destinos de esta recién creada carrera de psicología. La carrera se creó en 1957. En el momento, digamos, en que en el 56, en el momento de la Revolución Libertadora, empiezan a plantearse dentro de la Facultad de Filosofía y Letras la existencia de carreras nuevas que, digamos, estaban en el ambiente, se sabía que en el mundo existían como disciplinas y como carreras, y por lo tanto, yo no me acuerdo exactamente si es que se crean comisiones, pero seguramente sí, para la creación de la carrera de Psicología, Sociología, Antropología y Ciencias de la Educación como carreras independientes que se desprenden de Filosofía. En el año 56 funciona todo esto, se diseñan, bueno, los planes de estudio, etc., y la carrera se larga entonces a partir de 1957. Yo me enteré ahora, por la gente que está haciendo una investigación sobre la historia de la carrera, de que éramos 13 personas inscritas. En realidad yo no sabía el número, nunca lo supe, porque como cursábamos junto con la gente de todas las otras carreras y teníamos un año de introducciones comunes a todos, en realidad éramos muchos más, naturalmente. Pero bueno, parece que los inscritos originarios éramos muy poquitos. Bueno, el ambiente que tenía la facultad y la universidad en ese momento
era un ambiente fantástico, digamos. Yo digamos, creo que si tendría que caracterizarlo, usaría así muchos adjetivos, fuertes en cuanto al compromiso, al entusiasmo que teníamos, al vivir algo que sentíamos que éramos protagonistas de algo que era nuevo, que éramos pioneros, que lo estábamos haciendo, que teníamos mucha responsabilidad, que sentíamos que lo estábamos haciendo bien y que así teníamos que seguir haciéndolo. Y era algo fantástico realmente, ¿no? Y había mucho compromiso. Y la carrera fue gestándose, haciéndose a medida que los alumnos iban completando las asignaturas. Y en ese sentido los alumnos, no tanto nuestra cohorte, sino la primera y la segunda, participaban muy activamente tanto en la búsqueda de profesores y los equipos docentes, la conformación de los equipos docentes, como en el diseño mismo del plan de estudios, en el diseño mismo de del programa de cada asignatura. Yo recuerdo con muchísimo cariño a José Blecher, yo aprendí muchísimo con él, recuerdo a Telma Reca, recuerdo los teóricos con Germani, en el aula magna, era una introducción a la sociología. Sí, fue una de las primeras materias que cursé y realmente me impactó mucho. Recuerdo, y creo que y de paso siempre cuento la misma anécdota, Ana María Barrenechea, es actual profesora en la carrera de letras, ¿no? Mi primer parcial, ella daba introducción a la gramática. Cuando entregaban las notas de ese primer parcial, a mí la ayudante me dijo que la profesora Barrenechea quería hablar conmigo, no me entregó el parcial. Y efectivamente la profesora Barrenechea habló conmigo y ¿qué pasaba? En mi parcial había escrito 4 hojas, había una falta de ortografía. Había escrito mal la palabra escaso. Y entonces me dijo que un alumno de la Universidad de Buenos Aires y más de la Facultad de Filosofía y Letras no podía tener faltas de ortografía. Que por ser mi primer parcial me ponía 4. Pero que si en el próximo parcial tenía una falta de ortografía, era directamente desaprobada. Cualquier parecido con lo que pasa en la actualidad es pura casualidad. Telma Reca, que no era una persona muy sencilla, pero que realmente nos facilitó una posibilidad muy importante práctica en el servicio que ella tenía en el hospital de clínica, donde cursábamos clínica de niños y veíamos cotidianamente pacientes. Bernstein, que nos enseñaba técnicas proyectivas, y Butelman, que era un tipo talentosísimo y fue mi profesor de psicología social y de historia de la psicología, y realmente sus clases valían la pena. Muchos de los docentes que fueron convocados venían de grupos de estudio muy vinculados a Enrique Pichon Rivière, así Blecher, así Carlos Paz, Rafael Paz también, aunque con una línea teórica diferente, Lieberman, Ulloa, de modo que había una formación y una manera de pensar la psicología bastante generalizada en la línea de un pensamiento psicoanalítico con fuerte peso de preocupación por lo social. Bueno, los profesores muy recordados y muy queridos, Enrique Butelman, que le dio un gran impulso a la carrera,
tremendamente exigente, que nos hacía leer toda la biblioteca de Paidós y sus alrededores, muy querido, muy defensor de la carrera. Bueno, Blecher era una especie de ídolo, pero porque no solamente porque representaba el psicoanálisis, sino porque tenía algo fantástico, que era la posibilidad de enseñar de tal manera que, digamos, abría la cabeza, en el sentido de dar libertad de pensamiento, de quitar todas las inhibiciones que podía tener una superexigencia de información y poco procesamiento. Era absolutamente antidogmático, permitía que todo el mundo expresara sus ideas con enorme libertad y muy respetuoso de las diferencias. Y yo creo que eso ha sido algo que nos inculcó muy fuertemente a todo ese primer grupo, ¿no? De tener libertad para explorar cualquier corriente, conocerla, criticarla, tomar aquellas cosas que pudieran ser interesantes o eficaces, y bueno, despegarnos de todo dogma de tipo religioso y de todo pensamiento sectario. El profesor Hutchinson, que fue director del Departamento de Psicología, daba clases teóricas en el aula magna por entonces de Viamonte. Y él solía hacer muchos chistes en clase, que los alumnos no los consideraban chistes y los anotaban, tomaban nota, y después los repetían en los exámenes. Y me acuerdo que en los exámenes, yo ya escuchaba los exámenes porque era jefe de trabajos prácticos y estaba en la mesa examinadora, aparecían cosas muy curiosas. Por ejemplo, una vez dijo Hutchinson que él no entendía cómo la filogenia había sido tan poco previsora, y que si bien había dotado de párpados a los ojos, no había dotado igualmente de párpados a los oídos para no escuchar las cosas que no nos gustaban escuchar. Y esto, por supuesto, apareció después en los exámenes, expuesto como una cosa científica, como una cosa realmente seria y decible en un examen. Otra que largó Hutchinson en una clase, que en cierta forma fue una idea precursora, fue la siguiente. En una clase teórica él dijo: ustedes saben que ahora en la medicina, y por obra de los rusos, dijo Hutchinson, nunca sabré si es cierto o no porque no lo indagué, por obra de los rusos, se ha logrado esto tan importante que es el parto sin dolor. Gracias a los trabajos de los psicólogos y reflexivos rusos, hemos logrado que haya para las mujeres parto sin dolor. Claro, dice, ahora los rusos están investigando una idea mucho más interesante, que es la idea de la concepción sin placer. Esto apareció también en las notas de los alumnos y apareció en los exámenes, lo cual fue realmente muy divertido. Estaba Lieberman, muy querido, personaje increíble, que siempre el grupo que estuvimos con él, yo estuve en la cátedra de él también, pensábamos que en realidad sabía más, o su increíble intuición clínica era más por vidente que por psicoanalista, porque nunca podíamos entender cómo adivinaba cosas insólitas de determinados pacientes. Nosotros hacíamos supervisiones de pacientes con él. Entre paréntesis, muchas de las materias se cursaban en hospitales. La de Lieberman, por ejemplo, había un grupo importante que se dictaba en el Policlínico de Lanús, en el servicio de Goldenberg. Y bueno, cuando supervisábamos con él los pacientes, él adivinaba cosas que estaban en la historia clínica, pero que por ahí quien llevaba el caso no le había dado ninguna relevancia, y él iba diciendo cosas que nos dejaba boquiabierto siempre. Estaba Caparrós, que daba Psicología General 3, y que, bueno, un tipo muy brillante, y que en esa época era una especie de líder político, porque el grupo de reflexólogos venía del PC, del Partido Comunista, y había un grupo, que era Caparrós en particular, que se había despegado y que estaba en corrientes distintas, bueno, no importa.
tendría que entrar a explicar todo el desarrollo político de la época para que se entiendan algunas cuestiones. Estaba Ulloa. Ulloa yo lo conocí en la cátedra de Blecher, porque Blecher había traído a Ulloa y a Verstuck para que coordinaran a los grupos de ayudantes y para que nos dieran formación, no tanto en psicología, sino en cómo dar clases. Ulloa coordinaba el grupo de aprendizaje. En 1960, al principio de la década del 60, yo era profesor de clínica de adultos. Blege, un compañero bastante importante, bastante solidario, era profesor de personalidad, psicología de la personalidad, y un buen día tuvimos un ataque bastante fuerte de parte de un asesor espiritual de una organización antifascista, nazi directamente, que sacaba unos sueltos en la universidad contra nosotros. Nos llamaban los sultanes de la facultad de psicología. Yo me acuerdo que un día le pregunto a mi mujer, que es bastante sabia, le dije, ¿por qué será sultanes? Y me dije, ¿y por las minas? Dijo, ¿no? Pero esta es una chanza nada más, ¿no? Yo no me acuerdo si alguien me llamó, creo que fue espontáneo haber venido a la facultad, que teníamos que estar en ese momento en la facultad. Y que fue como un velorio, ¿no? Si bien acá no sucedió lo que pasó en Exactas, en otras facultades, me queda como una noche que era como un velorio, ¿no? En 1966 y la noche de los bastones largos fue un episodio lamentable. Yo no estaba en la facultad en ese momento, estábamos un grupo de gente en Consejo Superior. Entonces ahí fue el episodio vivido. No estuve con la gente que tuvo que saltar de este en este edificio de Independencia por la ventana y demás. Intervinieron Exactas a bastonazos, y de ahí el nombre de la noche de los bastones largos, rompieron los huesos a muchos que quedaron internados. Y muy pocos días después, no sé si dos días después o tres, llegó la misma ofensiva a la Facultad de Filosofía y Letras. Que estábamos todos encerrados adentro, y con las puertas bloqueadas con muebles. En ese momento yo ya estaba graduada, era docente, y estaba en la dirección de lo que se llamaba APADIFIL, que era la Asociación de Personal Docente y de Investigación de Filosofía y Letras. Porque en ese momento estaba muy claramente dividido lo que eran los profesores de lo que eran los auxiliares docentes. Pero de todas maneras había una asociación gremial con una participación muy activa y muy fuerte junto con el centro estudiante. Estábamos todos adentro cuando llegó la policía. Y llegó, rompiendo todo, ¿no? Había habido esa noche muchas discusiones sobre si resistir o no. Algunos, yo ya no me acuerdo exactamente todas las posturas que había, pero bueno, algunos querían quedarse adentro y esperar a la policía, otros decían que, bueno, que mejor era no resistir para no terminar en el hospital todos como pasó con Exactas. Y en medio de eso entraron, golpearon y se llevaron presos a todos los que pudieron. Yo personalmente, con todo un grupo de gente, salimos por una ventana que estaba en la Bedelía, era en el edificio de la Avenida Independencia. Como no teníamos ganas de ir en cana ni ir al hospital, conseguimos abrir una ventana de la Bedelía que daba a la calle y pusimos unas sillas y salimos por ahí, un grupo grande de gente esquivando a la policía, y bueno, nos quedamos afuera tratando de seguir resistiendo. Y hubo una resistencia de bastante tiempo, con actos relámpagos, sobre todo eran manifestaciones y actos relámpagos. Pues yo tengo el recuerdo de corridas de la cana permanentemente
que nos seguían a caballo, en fin, donde por supuesto también caía gente en cana, ¿no? Lamentablemente todo ese, bueno, ese movimiento tan tan fuerte, tan interesante y tan rico, se interrumpió con la intervención a la universidad en Onganiato, en la famosa noche de los bastones largos, en la que, después de la cual masivamente renunciamos la inmensa mayoría de los docentes. Ya estoy hablando en plural porque ya para ese entonces yo había concursado como auxiliar de primera. Renunciamos masivamente en varias facultades, no en todas, pero sí en varias facultades de la Universidad de Buenos Aires. Básicamente creo que eso ocurrió en Filosofía y Letras y en Exactas, y en menor medida en las demás unidades académicas. En el 68 se produce un acontecimiento muy, muy importante para la refundación de la carrera y que tiene que ver con esto que estábamos diciendo recién acerca del papel protagónico que los psicólogos estábamos empezando a tener en la conducción de la carrera. Frente al desmantelamiento de la carrera de psicología, la gente agrupada, ya sea en forma espontánea o ya sea en el ámbito, en el marco de la Asociación de Psicólogos, nos convocamos para establecer formas de reingreso a la universidad. El proceso, creo que fue el contacto con el interventor de la carrera, que si mal no recuerdo en ese momento era IPAR, para que la Asociación de Psicólogos cubriera cátedras. En realidad, a nosotros nos parecía un poco prematuro tener que ir a ocupar las cátedras de los profesores, pero por otro lado, bueno, lo tomamos como un desafío que había que cumplir, porque si no, la carrera iba a desaparecer o a quedar absolutamente distorsionada. Fue algo que se discutió, pero muchísimo. Hubo asambleas multitudinarias en la Asociación de Psicólogos para finalmente llegar a la conclusión de que sí. ¿De qué le íbamos a hacer? El periodo 73-76 también fue un periodo muy difícil con la universidad, que tuvo dos, la universidad sí tuvo dos intervenciones. La primera fue la de Puigros, del 73 hasta septiembre, si no recuerdo mal, del 74. Bueno, en ese momento la universidad estaba dirigida por una corriente hegemónica del peronismo montonero, que a su vez estaba en tremendos enfrentamientos con las corrientes mayoritarias del gobierno. La universidad tuvo, digamos, yo diría dos aspectos, digamos, lo positivo y lo negativo, vamos a decir. Lo negativo, para mi gusto, era, bueno, una línea clarísima política en digamos, poco democrática en realidad dentro de la universidad, y digamos que los problemas de enfrentamientos externos se trasladaban dentro de la universidad, y en ese momento se priorizaba más la organización política que todo lo académico.
Por lo tanto, digamos, lo académico estaba supeditado absolutamente a las cuestiones político-organizativas. En cuanto a lo positivo, de todas maneras fue un momento de mucha efervescencia y creatividad, y se hizo mucho trabajo que realmente fue muy interesante en las cátedras. Mira, yo recuerdo dos decanas. Una fue Adriana Puigros, que era la hija, y otra fue, si no recuerdo mal, Pichono Campo, que era psicóloga y fue directora de la carrera. Y del departamento de psicología eran, bueno, María Julia García fue una, que al poco tiempo renunció por, justamente porque no estaba de acuerdo con esta subordinación absoluta de lo académico a lo político, y ella puso un límite a eso. Tenía una mesa, tres sillas, una máquina de escribir que no andaba, para atender a unos 5.000 estudiantes y no sé cuántos cientos de profesores eran, y sin capacidad y facultad de decidir, además. Bueno, fue una etapa muy interesante. En general, la impresión que había desde afuera es que era caótico. Yo en realidad, el mirador que había, veía un montón de experiencias que se estaban haciendo en varias cátedras, otras intercátedras. Hicimos una primera salida que la impulsé yo con mucha resistencia en la facultad, pero con mucho apoyo del profesor Puigros como rector. Quiere hacer todo un programa de recreación en plazas de capital para chicos, y a la vez buscando detectar ciertos problemas para hacer una tarea preventiva. Tan interesado estaba Puigros que venía con elementos pagados por Caja Chica de Rectorado, como témperas y material así descartable o, digamos, de consumo rápido para usar con los chicos. Yo creo que había mucha creatividad, y como planteaba en ese artículo en algún momento en el rap, ¿no? Son un caos, pero en todas las mitologías del caos sale un cosmos, ¿no? Esta era la gran apuesta, ¿no? A ver si de ese caos podía salir un cosmos. De todas maneras, prácticamente al mes de estar a cargo me di cuenta que no se cumplían ninguna de las condiciones que yo había planteado, y ya en el curso del tercer mes estaba dispuesta a renunciar porque no se cumplía con esto, y bueno, finalmente al tercer mes renuncié. Sobre todo, lo que me impresionó, la luz que pasó después, que el planteo que yo hice es que se estaba en una actitud suicida desde el punto de vista político, porque no había autocrítica. Y yo no estaba dispuesta a suicidarme. 73, 74, 75 cambia violentamente esta situación. Es la época del loperreguismo, es la época del inicio de las persecuciones políticas, comienzan a aparecer cadáveres tirados en la calle, comienza a haber clima de espanto y de desconfianza, y eso se nota intensamente en la carrera. Hay docentes que se apartan, la carrera empieza a ser vista como un ámbito peligroso. Se empieza a visualizar al psicólogo como un enemigo de la nacionalidad, de la estabilidad social, etc. Y esto deriva de un modo muy, muy dramático en el golpe de Estado de 76 y la expulsión de gran parte de nuestros docentes en aquel entonces.
recuerdo que en diciembre, después de la asunción de Alfonsín, o haber sido antes de diciembre, después del 30 de octubre tal vez, del 83, me llamó Felunia Hellblum-Regen, que codirige ahora el servicio de orientación al estudiante en la facultad, con quien me había reencontrado casualmente después de también como 20 años, me había reencontrado en la playa, en las vacaciones. Bueno, me llamó para decirme que había un grupo de egresados de la Universidad Reformista que estaban reuniéndose en la casa de Diana Rabinovich, que es ahora profesora de la casa, o en la casa de Juan Taus, que es otro profesor, o en la casa de María Rosa Glasserman, para ver si volvíamos todos juntos a la universidad. Mi vuelta, en el 83, fuimos tres personas que nos reunimos en una casa a ver cómo hacíamos para poder volver a la facultad. Y yo me imagino que esto se debe haber reproducido en otros ámbitos de gente que se fue juntando. Las tres personas son Adela, Leibovich de Duarte, Diana Rabinovich y yo. Las tres nos juntamos a ver qué íbamos a hacer para poder volver a recuperar la carrera para los docentes y graduados que habíamos estado antes y para que se hiciera una apertura a toda la gente que pudiera acercarse nuevamente a estudiar. Ahí, en la casa de Diana, convocamos a la primera reunión, que fue multitudinaria. Cada uno citó a toda la gente que le parecía y fue una cadena que además había muchísima gente que quería volver a juntarse y acercarse y hacer algo y volver a vernos, porque también fue un periodo donde la gente se juntaba poco. Fue de los que se quedaron acá, vivían también muy aislados y con poca posibilidad de participar en actividades colectivas, ¿no? Así que fue una convocatoria increíble eso. Ese periodo, año 83, 84, por cierto, no era solamente el año del regreso, meramente el regreso. Había nuevamente una mística de volver a fundar la carrera. Por supuesto, miles de alumnos, miles de exámenes a tomar. Estaba tomando examen, se presenta a alguien que sabía como para seguir adelante con su examen regularmente, pero podía haber seguido, y este muchacho se interrumpe y me dice: profesor, discúlpeme, en este momento yo no quiero aprobar el examen así. Si fuese el año pasado no tendría ningún reparo en aprobar la materia, pero ahora en el 84 no. Y me dio la mano y se levantó y se fue. Y yo lo recuerdo con mucho cariño. Posiblemente este hombre se haya recibido, tal vez no sé nada de él, ni recuerdo el nombre, no registré el nombre. Pero ese era el clima que había entre docentes y alumnos. Escribí un proyecto que en ese momento satisfizo al conjunto de gente que nos reuníamos. Y ese conjunto de gente propuso mi nombre para ser decano normalizador de la Facultad de Psicología a partir de 1964. En ese momento, y esto es público, se ha dicho en revistas, había dos candidaturas para ser decano normalizador de la Facultad de Psicología, de la carrera de Psicología, que dependía entonces del rectorado. Por un lado estaba mi nombre y por otro lado estaba el nombre de Roberto Arari. Eran los dos nombres que salían de las filas del radicalismo para encaminar la reorganización de la carrera de psicología. Bueno, en realidad mi ingreso a la función de delegado normalizador en la carrera de psicología, ese fue el cargo inicialmente,
fue un poco azaroso. No estaba, creo, en los planes de nadie, ¿no? Y por supuesto no estaba en mis planes. Dado que yo no formaba parte de los equipos que dentro del radicalismo estaban pensando la política del nuevo gobierno para la universidad. Lo que sucedió allí es que quienes sí venían trabajando en esos equipos con una propuesta para la carrera de psicología quedaron en una especie de situación de empantanamiento porque había dos candidatos, y entonces había dos candidatos que tenían sus respectivos apoyos y no conseguían, digamos, volcar la decisión en favor de uno y otro, a tal punto de que estaban ya anunciados, digamos, y designados todos los distintos decanos normalizadores de las facultades y el delegado rectoral en la otra carrera que existía, dependiente en ese momento del rectorado, que era la carrera de sociología, y el de psicología no estaba. El de psicología fue la última en cubrirse. Entonces, frente a esa situación de empantanamiento, que yo absolutamente desconocía, no tenía ninguna relación con esto, alguien que en realidad estaba dentro de uno de los grupos, del grupo que concretamente impulsaba la candidatura de Aníbal Duarte, que podría decir quién fue, fue Sally Snyder, quien me llamó, que me conocía a mí, y entonces no sé muy bien por qué habría que preguntarle a ella, digamos, o viene ella en conversaciones con Delitzsch, que tenía algún conocimiento por lo menos indirecto de mi trabajo, etcétera, que apareció mi nombre, digamos, este fue el comienzo. Todo debió ser muy rápido en ese momento, porque efectivamente los plazos corrían. Entonces, recuerdo que en cuestión de días, yo pedí un tiempo para pensarlo, pero todo tenía que resolverse rápidamente porque ya en realidad el rector normalizador Delitzsch estaba más bien impulsando a que ese nombre, que obviamente debía surgir, ese nombre debía surgir de un cierto consenso entre estudiantes, graduados y algunos pocos docentes de la carrera en ese momento que estaban participando de esas consultas. Bueno, el proceso del pase a facultad tiene que ver con una historia previa. En la época de Otalagano saca a psicología y a sociología de filosofía y letras. O sea, fue 10 años antes que se hizo esa separación. Y las transformó a las dos carreras, que a su vez las separó entre sí para que no se potenciara su subversividad, las transformó en dependencias de rectorado bajo su propio control, por razones ideológicas, y funcionaron en edificios distintos. Psicología quedó en Independencia, que antes había sido sede de Filosofía y Letras, y Sociología, bueno, anduvo girando por distintos lados. Cuando se vuelve a la democracia y se interviene la carrera para normalizarla y para elegir autoridades, el proyecto de facultad ya estaba desde el inicio, pero por razones que tienen que ver, primero, yo diría, porque ya estaba la separación hecha y no tenía ningún sentido plantear volver a integrarnos en ese momento a Filosofía y Letras. Y también por razones de número, porque Psicología siempre fue la carrera más numerosa, que rebasaba, digamos, las posibilidades de Filosofía y Letras, que estaba como fuera del marco de lo que eran las otras carreras, que tenían números pequeños de estudiantes con un perfil distinto, porque la gente que estudiaba allí no buscaba la salida profesional que sí se buscaba sobre todo en psicología, y tenía además como disciplina un desarrollo enorme en ese momento, con una enorme cantidad de campos de aplicación y de desarrollo y de investigación. Por lo tanto, era como que caía de su propio peso de que lo único que cabía era que fuera una facultad. Fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior, con intervenciones que están allí en la cinta, con intervenciones de varios de los decanos. Recuerdo muy bien la intervención del en entonces decano de Filosofía y Letras, Norberto Rodríguez Bustamante, un hombre que yo con el cual teníamos muchas discusiones y chocábamos mucho, pero yo quería mucho. Bueno, falleció ya hace algún tiempo. Y que recuerdo tuvo una intervención muy, muy,
muy importante, muy elogiosa. Recuerdo la intervención del profesor Klimovsky, que era en ese momento decano normalizador de exactas, y recuerdo, por supuesto, la apertura, digamos, de tratamiento de la cuestión del rector de Lich, que consideraba, desde luego, que la creación de la Facultad de Psicología era un objetivo que formaba parte de lo que él se había propuesto en su tarea de normalización. Los docentes, alumnos, graduados, nos reuníamos en lo que se iba a llamar la tripartita, siguiendo los lineamientos precisamente de la reforma, la reunión de los tres claustros a los efectos de discutir en conjunto el diseño de la, del programa de la carrera. Por supuesto, como suele suceder en estos casos, discusiones larguísimas, noches que se pasaban rapidísimamente hasta las 3, 4 de la mañana tratando de establecer prioridades, orientaciones y demás. Surgieron distintos proyectos, algunos excesivamente minuciosos, casi a veces imposibles de dictar, pero de ese crisol fue naciendo el programa que nosotros tenemos como programa del año 85. Nos habíamos propuesto tener un número suficiente de profesores regulares, porque, como decía antes, bueno, el tema allí centralmente era la necesidad de normalizar el claustro de profesores. Los demás claustros se normalizaban fácilmente, fácilmente nombraban a sus representantes. Ahora, una facultad que tenía algunos centenares de profesores, digamos, de los cuales inicialmente había apenas 10 o 12, digamos, en condiciones de elegir, o sea que ni siquiera había la posibilidad casi de que se constituyera una lista con los suplentes correspondientes de elección de claustro. Entonces, ahí hubo un acuerdo, yo creo que fue un acuerdo muy maduro en el que participaron de distintos sectores y las distintas expresiones políticas que podían estar moviéndose en la facultad, en el sentido de apurar la normalización, aunque no fuera realizada en las condiciones óptimas, esto es decir, aunque hubiera una porción mínima, digamos así, de profesores regulares, tratar de cumplir con ese paso para poder normalizar la facultad, sobre la base entonces de encontrar los acuerdos para constituir una lista única, una primera lista única de profesores para constituir el consejo directivo, con el compromiso, que después fue cumplido, y fue cumplido por la decana que asumió, por la licenciada de Slapa, de que al año, digamos, cuando creciera aún más, digamos así, la incorporación de profesores regulares y por lo tanto la incorporación de quienes estaban en condiciones después de elegir al claustro, al año se iba a, digamos, a proceder una renuncia generalizada, no generalizada, digamos, del claustro de profesores y por lo tanto de decano y vicedecano para una nueva elección. Entonces, bueno, en el año 86 fui electa decana. En ese momento el vicedecano fue Enrique Saforcada. El consejo directivo entonces estuvo conformado por estos, por 8 profesores que tenían, al igual que la decana y el vicedecano, el compromiso de renuncia al año, y los consejeros, por el caso de estudiantes y de graduados, que ya habían sido elegidos en el año 85. En el año 87, entonces, se produce la nueva elección de graduados y estudiantes y una nueva elección de consejeros por el claustro de profesores y una nueva elección de decano y vicedecano. Que, bueno, nuevamente somos electos, Saforcada como vicedecano y yo como decana para completar el periodo, ¿no?
36, 37, una cantidad importante de alumnos que habían estado cursando las materias del ciclo básico entren a la carrera de psicología, y ahí se produce la gran expansión y la gran eclosión de la matrícula de nuestra facultad. ¿Qué nos propusimos en aquel entonces? Bueno, darle a la carrera un perfil real de facultad, en el sentido de la organización administrativa, como decía antes, repensar o seguir pensando en torno al plan de estudios y comenzar a hacer conexiones con el mundo externo a la facultad. La biblioteca fue una de las cuestiones importantes del primer año de gestión, gracias a poder contar con el edificio de Hipólito Yrigoyen, pudimos trasladar la biblioteca desde Corrientes 2038. Empezaron las primeras actividades de lo que luego fue la Comisión Curricular Permanente. También empezaron las primeras actividades de extensión. Y también, muy incipientemente, empezaron a promoverse la actividad investigativa, que, bueno, sus buenos frutos dio, a punto tal que ahora tenemos un instituto de investigaciones. Bueno, yo estuve durante 8 años, durante 8 años fui decana de esta facultad. Los docentes han hecho una labor ingente, realmente. De la nada armar equipos docentes, de la nada armar asignaturas, dar clase en condiciones adversas. Ya no estoy hablando de los bajos salarios, estoy hablando de condiciones ambientales poco estimulantes, digamos. Más las actividades de extensión, más las actividades de investigación. Es decir, la actividad de los docentes, a pesar de que, bueno, hay conflictos, y a pesar de que uno se pelea, y yo me peleaba, y demás con los docentes, bueno, es innegable que la labor de los docentes es valiosísima. Pero también yo quisiera destacar el esfuerzo de los estudiantes, y en particular el esfuerzo de los consejeros estudiantiles. Y en ese momento, bueno, en realidad empezamos a trabajar muy puntualmente en reformular la oferta de materias selectivas, en cambio de correlatividades, en métodos de evaluación, en el sistema recuperatorio, digamos, en el proceso de concursos, todo aquello que para nosotros tendiera a lo que en ese momento estaba muy en boca de todos, que era la institucionalización, ¿no? Es decir, crear un marco que permitiera trascender el protagonismo de cualquier actor y dejar pautas y normas de funcionamiento institucional, ¿no? El centro de estudiantes, me parece, digamos, que la clave que vincula el centro de estudiantes, el triunfo de la Franja Morada en el centro de estudiantes y los primeros 4 años de democratización en serio de la facultad, tuvo como eje principal colaborar en la institucionalización de la facultad. Nuestra facultad se crea como facultad en el año 85 y empieza a funcionar como facultad a partir del año 87.
sea, la democracia universitaria constituida por el gobierno de los distintos claustros empieza a entrar realmente en vigencia en el año 87 y con lo que nos encontramos fue con una gran cantidad de expresiones individuales, desde lo académico, por ejemplo, en donde cada cátedra funcionaba con su propia idea de facultad disociada del resto, en donde no existían reglas de juego, por ejemplo, a nivel de lo estudiantil, en donde como estudiantes carecíamos, yo diría, de la totalidad de las reivindicaciones hoy parecen como elementales o como obvias. Y entonces el centro, con este nuevo impulso y esta nueva idea de política universitaria, colaboró en este proceso de institucionalización. Es decir, nosotros dijimos, ahí donde hay una gran cantidad de fuerzas aisladas que pujan por distintas cosas, construyamos una facultad, establezcamos reglas de juego, definamos objetivos prioritarios para los próximos 3-4 años, esto fue en el año 87, empecemos a buscar cuáles son los puntos en los cuales los estudiantes no tienen cosas que como estudiantes y principales protagonistas de la facultad y de la universidad deben tener. Ese fue más o menos el principio de lo que hoy se traduce, qué sé yo, en cursos de verano, en mesas de exámenes que antes no existían, en reivindicaciones muy, muy palpables de lo que era la vocación de los estudiantes por obtener derechos hasta ese entonces olvidados. El movimiento estudiantil, digamos, por lo menos los estudiantes de la facultad, nos hemos movilizado muchas veces en estos 10 años de facultad. Algunas veces no directamente vinculado a problemáticas y a cuestiones de la facultad, generalmente son sobre ataques externos. El estudiante de la facultad tiende a movilizarse, pero hay algunas cosas que son importantes y que se han dado en la facultad dignas de mencionar. El estudiante de la facultad se ha movilizado por cuestiones muy concretas y que tienen que ver con la cotidianeidad de la facultad. Se ha movilizado, una de las mayores movilizaciones de estudiantes de esta facultad se logró cuando aprobamos la reforma del Plan 85. En ese momento nosotros convocamos a los estudiantes al tercer piso y alrededor de 600, 700 estudiantes se acercaron al tercer piso a acompañar con su presencia lo que los consejeros estudiantiles estábamos haciendo ahí, que era modificar el plan de estudios y hacerlo sensiblemente. También recuerdo una movilización importante de estudiantes en términos de cuando la primera vez aprobamos los cursos de verano, también convocamos a los estudiantes a que nos acompañen al Consejo Directivo y en esa oportunidad también fue masiva la presencia. Pero más allá de la movilización concreta, un día y en un lugar determinado, hay una movilización constante, hay una movilización de cada uno de los estudiantes que se preocupa, averigua, dice qué es lo que está pasando, intenta informarse, y en ese sentido nosotros desde el Centro de Estudiantes en aquel momento, desde la Franja, lo que cotidianamente intentábamos hacer a partir de una publicación mensual que sacábamos, que era y que se sigue saliendo, que es Pulsión de Vida, informar a la gente constantemente, digamos, y a partir de eso tener a la gente está movilizada porque está informada. Entonces sabe efectivamente que separar lo que es verdad de lo que es mentira y a partir de eso movilizarse por cosas concretas. El estudiante de la facultad efectivamente es un estudiante movilizado, pero que se moviliza cuando tiene algo por lo que pelear. Y en ese sentido nosotros hemos logrado encontrar cosas por las cuales pelear y los estudiantes generalmente nos han acompañado. Yo creo que habría que separar los 10 años de facultad en dos periodos, que serían el periodo de, básicamente, desde la normalización,
Esto es los dos periodos consecutivos del decanato de Sara Slapak y lo que es el inicio de la nueva gestión. Me parece que durante los dos periodos del decanato de Slapak lo que se fue haciendo fue recuperando todo aquello que la facultad, la anterior carrera, después facultad, había perdido por la situación nacional, digamos, los golpes de Estado, los gobiernos militares y demás. Durante ese tiempo lo que se dio es, se reconstruyó todo, digamos. Se reconstruyó, se empezó a organizar, se empezaron a recuperar cosas que había. El profesorado, el doctorado, fueron cosas que ya estaban en la carrera en la década del 60 y que se perdieron, por situaciones externas a la universidad. A partir de esta gestión, me parece que es lo que se empieza a hacer es a construir más a futuro, digamos. Yo delimito una etapa de reconstrucción, una etapa de construcción de lo que viene. Me parece que la incorporación de carreras menores, la incorporación de títulos alternativos, la reorganización de la currícula, el nuevo impulso que tiene el posgrado, los nuevos llamados a concursos, me parece que es el despegue de la facultad, digamos. Lo que se hizo fue absolutamente importante. Se recuperó todo un espacio, digamos. Se recuperó todo aquello que se había perdido y ahora, se empieza a ganar, se empieza a ir para adelante, digamos. Se saldó lo que había que saldar en relación a la historia y ahora se empieza a escribir otra historia. Los desafíos que tenemos como facultad no son pocos. Estamos en una carrera que, si bien tiene reconocidas incumbencias profesionales en el campo de los ejercicios laborales, en el mundo del trabajo, al mismo tiempo mantiene perfiles altamente móviles en las posibilidades de inscripción en múltiples espacios de trabajo, de manera tal que la exploración de los modos de complementariedad de nuestros graduados con los provenientes de otras disciplinas en campos interdisciplinarios de trabajo es sin duda una de las cosas que será preciso tener en cuenta, que es preciso tener en cuenta en los criterios con los que intentamos, con los que debemos planificar nuestras mejoras curriculares, nuestras planificaciones académicas en todos los sentidos. Mi idea es que psicología pueda constituirse en una carrera pluralista desde el punto de vista teórico, sin renunciar y sin desmerecer la historia que la carrera tiene en cuanto a su orientación básicamente clínica, básicamente psicoanalítica, pero teniendo en cuenta que siendo esas mis actividades también y mi orientación teórica, tenemos que tener en cuenta que el país reclama psicólogos expertos en otras áreas también y expertos en encuadres teóricos y técnicos diferentes a los que estamos utilizando acá en este ámbito. De modo entonces que yo creo que hay que afianzar lo más posible lo que sí somos y agregarle lo que no somos, en términos de ampliación del espectro teórico y ampliación del espectro ocupacional. Esa es la meta. Tenemos el propósito de desarrollar fuertemente el campo de las investigaciones psicológicas. La creación del Instituto de Investigaciones es un hecho que va en esta dirección. Yo creo que la facultad tiene que definir, obviamente las políticas en investigación las define la universidad, no la facultad, pero yo creo que la facultad tiene que definir áreas prioritarias de desarrollo de investigaciones. Yo soy muy partidaria de pensar un poco en programas de investigación que integren a distintos equipos.
Personalmente, y esto es muy discutible, no quiero instaurar la polémica investigación básica o investigación aplicada, no es el momento, pero creo que la psicología tiene que empezar a estudiar más sistemáticamente problemas que respondan a las necesidades sociales de la gente, sobre todo una universidad pública, que la paga la gente. La universidad tiene que redefinir su situación extramuros, por así decirlo. Es decir, la Secretaría de Extensión es la que se ocupa de la relación de la facultad o de cualquier unidad académica con la comunidad en general. Y en función de eso es que me parece que las demandas de la sociedad hoy día requieren una redefinición del concepto de la extensión universitaria. Creo que hay que fomentar mayores programas de acción comunitaria, hay que fomentar mayores programas de asistencia psicológica comunitaria, que hay que fomentar mayores programas de campañas de prevención y promoción de la salud mental. Eso forma parte de un poco lo que la Secretaría, y ahora pasando a lo que vamos a intentar llevar adelante en los próximos 3 años, la Secretaría va a llevar adelante. Tenemos pensado fomentar y darle un mayor ímpetu a todo lo que sea la transferencia de tecnología a través de la firma de convenios, a través de la firma de convenios específicos y convenios marcos, y fundamentalmente a través de la transferencia y venta de servicios. En otro orden de cosas, la Secretaría tiene pensado desarrollar un programa de acción comunitaria o continuar con el programa de acción comunitaria que se viene desarrollando en la sede regional sur de Avellaneda, programa en el cual la facultad viene trabajando desde hace varios años, programa que se ha redefinido en función de hacer una evaluación de los resultados de lo que venía realizándose ahí. En dicho programa están trabajando equipos de varias cátedras a cargo de profesores regulares de la Facultad de Psicología. La idea es ampliar el servicio, la idea es conseguir un espacio propio en el nuevo edificio de la Regional Sur para poder darle a este programa de asistencia comunitaria una mayor relevancia. Bueno, la Secretaría de Cultura de la Facultad nace a finales del año 87 como un desprendimiento de la Secretaría de Extensión. La Secretaría se ocupa básicamente de todo lo que sea organización de actividades culturales, por un lado. Por otro lado, todo lo que sea la política de prensa y difusión de la facultad, el desarrollo de las nuevas tecnologías como el video aplicadas a la enseñanza, y por último, todo lo que sea la política de publicaciones de la facultad. En este sentido, y en lo que respecta a las actividades culturales, desde la Secretaría se organizan conferencias, mesas, debate, charlas, presentaciones de libros, así como también talleres de fotografía, de dibujo, de pintura, talleres de teatro. Tenemos un grupo estable de la facultad, el TUP, el Teatro Universitario de Psicología. El proyecto más importante en esta línea lo pensamos con la decana Slapak por el año 92. Había en la facultad un depósito que reciclamos y convertimos en lo que es hoy el auditorio. El auditorio fue inaugurado junto con una galería de arte y hoy todos los viernes se pasa teatro, los jueves música, los jueves cine. Hay grupos de música, se desarrolla una actividad cultural muy intensa. Otro proyecto importantísimo que se ha desarrollado a lo largo de estos años es el proyecto Testimonios para la Experiencia de Enseñar, que es un proyecto que recoge, es un proyecto de investigación que recoge en libros y en videos la trayectoria de grandes maestros de la universidad y de la cultura y de la ciencia, la experiencia que han dejado como Sadowski, Chernusky, Escardó, Santaló. Creo que una deuda que tenemos como facultad y específicamente la Secretaría, y es lo que vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante, es la creación de una revista de la facultad que nos permita llevar a la sociedad, digamos, los puntos de vista o las reflexiones que podemos hacer como facultad sobre los distintos temas que son interés de la sociedad. En los próximos años la idea es, en principio, poner mucha energía en el desarrollo
de conocimiento que seguramente va a generar el doctorado. Por otro lado, estamos trabajando seriamente en alguna modificación al sistema de maestría, tal como está reglamentado en la universidad, para poder organizar nuestras maestrías. Esto por dos motivos. Por un lado, porque en el mundo el título de máster es una suerte de requerimiento mínimo para poder ejercer los distintos aspectos profesionales de la psicología. Y en segundo lugar, porque es en cierto modo una incongruencia que tengamos un doctorado y no podamos tener maestrías. Creo que hay varias áreas que cuentan con un desarrollo suficiente y con gente capacitada para encarar la organización de maestrías altamente competitivas y muy serias en Argentina. Por otro lado, queremos poner el posgrado, tanto en las temáticas como en el nivel de desarrollo de las mejores universidades del mundo. Para eso, bueno, intentamos invitar profesores extranjeros que permitan desarrollar líneas de investigación o líneas de conocimiento menos desarrolladas en Argentina. Intentamos que la selección de aquello que se dicte en el posgrado sea lo más exigente posible. ¿Es esta una facultad aún nueva? Cumple ahora 10 años de existencia como facultad, bastante más como comunidad de universitarios desarrollando enseñanzas en psicología a nivel universitario. Pero es sin duda una facultad joven. Durante las dos primeras gestiones que tuvo esta facultad, durante sus primeros años de existencia, pienso que se ha realizado un trabajo muy, muy grande. Quienes hemos conocido la historia desde dentro de su factura en las gestiones de esta facultad, sabemos del enorme esfuerzo que ha significado obtener lo que tenemos, con todos sus aspectos positivos, con las cosas que nos faltan, con las cosas que necesitan ser revisadas, que necesitan ser mejoradas, incluso que necesitan ser corregidas. Pero hay efectivamente mucho trabajo, mucho esfuerzo hecho, y en ese sentido tenemos como punto de partida todo lo acumulado como experiencia y como resultados logrados en las fases anteriores. En el frontispicio de la Universidad Nacional de Tucumán, donde me gradué, está escrito: Pedes in terra ad sidera visus. Los pies en la tierra, la mirada al cielo. Siempre me pareció una hermosa frase que resume lo esencial de la condición humana. Finalmente, un universitario no es más que eso, un hombre. Invito a profesores, estudiantes y graduados y a todos los que aquí trabajan a que dejemos nuestras huellas en esta casa. Concedámonos el único, tal vez, privilegio que creo digno, el privilegio de crear. Que sea una época de creación para todos. Muchas gracias.